Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Hace un par de meses entrevistábamos a un grupo loreño, LT Band, antiguo Taleguilla, y entonces decíamos que había por la zona nuestra una especie de repunte de grupos musicales de todas las edades y para todas las edades, de muchos estilos y de muchas modas. Bueno, pues en esta tónica hoy os vamos a presentar al grupo Huella. Es un grupo que está formado por personas que viven en Lora, en el Priorato y en Peñafló. Por tanto, podemos decir que sería un grupo loreño-peñaflorense, porque el Priorato forma parte de Lora. Y este grupo, pues, tiene una trayectoria ya importante. Ahora ellos nos lo dirán, ¿eh? Y además tiene una característica fundamental, que son muy polifacéticos. Lo mismo te cantan las clásicas canciones de los guateques, ¿eh?, de los años 60, 70 y 80, ¿eh?, con el sorbito de champán, o con esta de, ¿cómo era?, de Tengo el corazón contento de Palito Ortega, o El lago de Triana, que te cantan también, pues, canciones de hoy, como por ejemplo Uno por uno de Manuel Carrasco, Por la boca mujer P de Fittipaldi y Despacito de Fonsi, ¿eh? Bueno, pues vamos a presentarles a ustedes a este grupo. En primer lugar, tengo a mi derecha a Fernando Cruz. En segundo lugar, Rafa Carranza, Antonio Martín y Manuel Rueda. Buenas tardes a los cuatro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si preguntaros por la salud, pero como estáis todos tan coloraditos y tan bien criados, damos la pregunta por afirmativa. ¿A que sí? Totalmente correcto. Bueno, vamos a ver. Yo sé que este grupo lo habéis formado vosotros, pero no habéis empezado de cero. Bueno, como grupo sí, pero la formación musical que vosotros tenéis no ha partido de cero, tenéis vuestros antecedentes, ¿eh? Entonces me gustaría que explicarais lo más brevemente posible cada uno, cuáles son las motivaciones y sobre todo el bagaje musical que tenéis vosotros cuando os habéis agrupado. A ver, Fernando, empieza tú mismo. Bueno, yo quizás será el único que no viene de ningún grupo musical. Yo vengo de los compañeros de Peñaflor de muchos años y tengo la suerte de haber compartido, con los cuatro he compartido en tiempos en Campanillero. Mi motivación, a mí desde pequeño me encanta la música, y quizás una de mis cosas de las ilusiones de niño era haber formado parte de un grupo musical. Mira por dónde, llegando a la prejubilación, me encontraba con este acontecimiento. A ver, Rafa. Bueno, yo sí tengo más trayectoria musical, ¿no? La primera vez que yo cogí una guitarra fue con 16 años. Peñafló, una buena persona del pueblo, Pepe Carrera, pues a cuatro chavales allí del pueblo, y bueno, nos enseñó los primeros conocimientos de la guitarra y formamos un grupo que estuvimos tocando varios años, que se llamaban Los Clásicos, ya hace años, tenía yo 16 años. Fueron los primeros donde estuve, el primer grupo que estuve. Aquello, ya sabéis que en aquellos tiempos, pues la mili era obligatoria y el cantante, un gran cantante que teníamos, y se tuvo que ir a la mili, y bueno, ya el grupo se terminó. Que tú yo después estuviste en la Marina.
Yo estuve en la Marina. Sí, estuve en la Marina. Que estaba diciendo que después, bueno, pues siempre tocaba guitarra, ¿no? Sobre todo después, ya sabes tú que fui compañero tuyo. En los colegios he formado grupos y demás. Y bueno, lo que dice Fernando, llevamos muchísimos años de campanilleros en Peñaflor y también pertenezco actualmente al grupo de campanilleros loreños. A ver, Antonio. Y hace, perdona, hace unos pocos de años, pues junto a Manuel y dos más de Peñaflor, estuvimos también en un grupo parecido a lo de ahora, se llamaban los Cucos. También he tocado con mi compañero José María, en fin, que tengo, pues bueno. Una buena mochila musical. Una buena mochila. Una buena mochila musical. A ver, Antonio, ¿y tú qué nos vas a contar? ¿Yo qué quieres que te cuente, Federico? Tú siempre has cantado, ¿verdad? Yo siempre, de chiquitillo. Cuando íbamos por ahí a jugar fútbol, llevaba la guitarra y cantamos todo. Aquí también cantaba. Cantamos, ¿cómo era? Cristo de la guitarra, por ejemplo. Cristo de la guitarra. Luego ya hicimos un grupillo de flamenquitos, de rumbitas, sevillanas y eso, que se llamaba Azuquita, Canela y Clavo. Hicimos 3 o 4 años. Y luego ya pues surgió el tema este, y aquí estamos liados. Manuel. Lo mío es... ¿Para qué era el libro? Bueno, yo también no estaba... Yo no sabía tocar guitarra ni nada. Yo me fui a vivir a Figueras, tuve que ir aquí. Y entonces pues allí vi un chaval de Sevilla que tocaba un poquillo la sevillanilla y era rumbilla. Bueno, pues nosotros en el trabajo, pues, con una botella de agua, allí total, aprendimos algo. Bueno, nada del otro mundo, porque salíamos allí a la calle con la guitarra y a los guiris, todos allí en la playa, y como no sabíamos tocar, pues había unas canciones que tocábamos y como no sabíamos puntear, punteábamos con la boca. Tocábamos toti, y nos íbamos con la boca, pues eso es que me tiró a mí, porque al estar fuera de aquí, ¿no? Pues te llama un poco la atención la guitarra, total, que ahí aprendí, pues, hicimos un grupillo allí con también con un par de gitanos que había. Muy buena gente, por cierto, todos, ¿no? Bueno, y allí empezamos con el grupillo. También yo cuando me subí el primero en un escenario, yo estaba allí que vamos, me temblaba todo. Total, que así empezamos y después, como dice Rafa, pues me vine aquí, empezamos con los Cucos. También estuve con él, tocamos por ahí un par de veces en el sitio. Y en fin, casi todos venimos un poco de... musical, de la música. La música. Nos ha gustado de siempre, vamos. Federico, llevamos muchos años juntos. Nosotros tres, Fernando era directivo del Peñaflor Club de Fútbol, directivo, y Antonio y yo éramos jugadores. Claro, exactamente. Ya venimos de tiempo, y cuando Manuel vino, porque Manuel se fue a Cataluña, sí, y cuando vino, nada más aparecer por Peñaflor, ya a los campanilleros. Entonces, la amistad nuestra viene exactamente de mucho tiempo. Bueno, del deporte, la de nosotros tres viene la amistad del deporte, como bien Rafa dice. El grupo se llama Huellas, un nombre lleno muy significativo, lleno de contenido. ¿Por qué elegiste este nombre? Bueno, yo creo que la razón debe ser de con huella, estamos haciendo huella con huella, partiendo de aquí, hablándolo con los compañeros, la idea era de hacer temas musicales que hubiesen tenido bastante repercusión en nuestro país, en los distintos tiempos, ¿no? Y, o sea, temas de bastante, digamos, la envergadura, ¿no? Y que hubiesen sonado y... en los 70, los 80, los 60, y esa ha sido la raíz del grupo de temas de, digamos, de relevancia en el país. Después ya, como bien has explicado tú antes, pues hacemos de todo, ¿no? Federico, el comienzo nuestro con huella era lo que ha dicho antes Fernando, ¿no? Canciones que han dejado huella en el panorama español, porque tenemos un problema, es que ninguno sabemos inglés. Nos encantaría tocar, yo qué sé, Yesterday, por ejemplo, o canciones de este tipo. Pero... de inglés, pues ya sabes, nosotros somos del francés antiguo, el ¿no? Antiguo, del francés antiguo. Entonces, las canciones que elegimos en un principio, un repertorio de 40 o 50 canciones, eran canciones que habían dejado huella en el panorama español. No como las... ¿Pero qué nos ha ocurrido? Que a la medida que estamos dando conciertos, la gente nos pide canciones que, bueno, para nosotros no han dejado mucha huella, pero bueno, también las estamos montando. Canciones que van a durar un año o dos máximo. Las canciones con huellas son aquellas de toda la vida que nosotros ahora mismo, por ejemplo, es por decirte, lo de Rafael, la canción esta de Mi Gran Noche, pues de toda la vida. Nosotros la cantamos y esa es de los 60. Y lo mismo que te digo esa, pues yo qué sé, Resistiré o canciones. El gato también. El gato triste y azul. Pero las canciones que estamos ahora montando últimamente,
son de actualidad última, pero sabemos que esas canciones, el Despacito, por ejemplo, el Despacito posiblemente este año todavía, ¿eh? Ahora, es tremendo lo del Despacito, ¿eh? Nada más que empiezan los primeros acordes y tiene... Después hablamos, es curioso, ¿no? Bueno, entonces, las canciones de ahora, pues bueno, también hay que hacerlas. Bueno, pero el Con Huella ya está claro, ¿no? Que viene de ahí. Como tenemos los tiempos muy ajustados, ¿eh? Y ahora vais a cantar y entonces vais a demostrar lo que el grupo vale, ¿eh? Y lo vais a demostrar cantando. Entonces, vais a hacer una selección, ¿eh? De una serie de canciones de los años 60-70, ¿eh? Flamenco de los Brincos, El Gato de Roberto Carlos, El Lago de Triana y Tengo el Corazón Contento de Palito Ortega. Yo a volar.
estrella fugaz. Vivos juntos el amanecer y el lago reflejo nuestro sueño. En silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel que nos dio el amor. Bueno, pues después de haber oído estas magníficas canciones, canciones con huellas, porque realmente están en el recuerdo de muchísima gente, pues seguimos la entrevista con nuestros amigos. Antonio, quería preguntarte antes que nos explicara un poquito qué hace cada uno en el grupo. Tú cantas, ¿no? Yo canto y elijo canciones. ¿Y qué? Y elijo las canciones, algunas. Manuel toca la guitarra, regular, pero bueno, la toca. Sí. Rafael toca eléctrica y Fernando acompaña en la música y con los cacharritos. Bueno, y la gente ve que vosotros tocáis estas canciones maravillosas, pero lo que no ve es el trabajo que hay detrás. ¿Qué tiempo le dedicáis y los ensayos? Ensayo mínimo 2 días en semana, aparte de si en la semana tenemos algún tipo de concierto, 3 o 4 días, lo que hagan falta para preparar el concierto que ya tengamos diseñado, pero mínimo venimos 2 días en semana. Aparte luego el pedazo de la voz que hace el amigo Rafael metiendo, hombre, como sabéis que llevamos enlatado la batería y el bajo, pues eso requiere un trabajazo tremendo a la hora de montar una canción, ¿no? Pero eso lo explicará él mejor. El músico, el arreglista el compositor. Exactamente. Es Rafa. El ideólogo del grupo. A ver, Rafa. Tú llevas Fede. Trabajo extra, ¿no? Fede, compositor. Porque tú traes al grupo, sí, pero traes al grupo los arreglos. Sí, pero de compositor cero, ¿eh? No de compositor ninguno. Bueno, lo que decía Antonio antes de elegir, la verdad es que elegimos los cuatro. Él tiene muchos conocimientos musicales, de muchas canciones que, con huellas, sin huellas, de todo tipo, ¿no? Se le da muy bien el flamenco, se le da muy bien la sevillana, se le da muy bien Sabina, bueno, todo esto, ¿no? Con respecto a la pregunta que me has hecho, pues sí, mira, vamos a ver, nosotros tocamos, Manuel toca la guitarra y yo también, pero claro, ahí ojalá tuviéramos dos músicos más, ¿no? Uno en la batería y otro en el bajo. Yo, en unos programas que hay, bueno, ya sabes, ¿no? Últimamente en ordenador se hace todo, ¿no? Pues fabricamos la música del bajo y la de la batería en el ordenador. Y bueno, pues sí, yo preparo las canciones y ya después, pues los ensayos pues las completamos, ¿no? Manuel, ¿y cuáles fueron vuestras primeras actuaciones? Pues con nosotros las primeras actuaciones, pues casi ha sido pues, en sitios... fiestas nuestras, que hemos ido a varios sitios como con amigos y hemos empezado, y de ahí nos han visto, nos han llamado por lado, ¿queréis venir aquí? También hemos empezado ya sitios que nos han llamado para colaborar, por ejemplo, vamos un par de veces a colaborar con cosas, ¿no? Pero casi cuando empezamos fue más bien con entre amigos, salíamos a los domingos. Tú nos has visto también, que has estado por ahí también. ¿Unas cuantas de veces? Casas particulares y cosas así, que ha sido por ahí un poquito por donde hemos empezado con huella, digamos. Ahora ya hemos llegado hasta Córdoba ya. Ya. Sí. Porque... sí. ¿Y cómo está haciendo la respuesta del público?
Pues la verdad. Cada vez más acogedora. Totalmente, totalmente. Cada vez más acogedora. La verdad es que las últimas actuaciones que estamos teniendo, venimos súper contentos del acogimiento del personal y de cómo se entregan. Porque eso te satisface mucho el que tú estés haciendo un trabajo y que la gente esté correspondiendo, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos. Últimamente, como bien ha dicho Manuel, hemos estado en una Cruz de Mayo en Córdoba, que la aceptación fue fenómena y la última actuación, este domingo pasado, aquí en Priorato, en una concentración motera, pues la verdad es que también pasamos un rato muy agradable. Federico, una característica, Manuel ya la ha apuntado, es que nosotros somos un grupo solidario. Cualquier acto de tipo solidario, de cualquier actividad que sea de tipo social, Ahí estamos. Siempre, ya hemos colaborado en 4 o 5 eventos de este tipo, y tenemos pendiente alguno más. Precisamente en Lora hay uno que tenemos pendiente para la primera semana de septiembre. Que nos han pedido colaboración y a ese tipo de actos normalmente vamos altruistas y a veces, pues bueno, incluso si hay que comprar una entrada también la compramos. Sí, no hay problema. En ese tema. Que a veces hasta os cuesta el dinero. Pero bueno. Es una característica. No, pero que como bien ha dicho Rafa, eso ha sido. Eso también lo hemos tenido siempre muy claro. Donde hemos una colaboración para del tipo que sea, allí hemos estado. Jamás hemos podido tener un pego a nadie. Y han sido varias ya las que donde hemos ido. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando otra selección de canciones del grupo Con Huella, en esta ocasión de los años 80, de final de siglo, 1980-2000. Y ellos van a hacer una selección de Santa Lucía, de Miguel Río, Llevo a tu lado, de Los Secretos, Resistiré, del dúo dinámico, Princesa, de Sabina, y La chica de ayer. A mi lado sin saber por qué.
cayendo, cada campito crece. Nuestro corazón está llorando otra vez. Asoma la ventana de esta chica de ayer, jugando con las flores de mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Pues seguimos con nuestra entrevista después de esta magnífica actuación. Y ahora me gustaría preguntaros, cuando vosotros cantáis, cuando vosotros preparáis el repertorio, ¿en qué destinatario pensáis? Porque, hay grupos que sus destinatarios son claramente jóvenes. Pero hay vosotros, siendo un grupo tan polifacético, que tenéis un repertorio tan diverso y tan variado, ¿cuál es vuestro público? A ver, ¿quién...? ¿Nuestro público? Desde que tiene 100 años hasta que está recién nacido, Federico. Se le canta una nana, se le canta. Un cumpleaños sin problema. Un cumpleaños se le canta sin problema. El problema es cuando vamos a algún sitio y estamos ensayando un repertorio y cuando llegamos no encontramos otra cosa. Y ahora tenemos que coger y cantar cosas que no hemos ensayado porque nos vemos con otra gente. Es lo que tú te refieres, ¿no? Que, sí, sí, sí. Que es lo que tú dices, que es que no sabes que te va a encontrar. Mayores o gente que. Porque lo que dice Rafa, las canciones que estamos haciendo últimamente son de esas que son, como dice él, que van a durar un año menos, pero claro, tienes que hacerla. Como tenía dicho, bueno, claro, siempre sabiendo dónde vamos, intentamos de preparar el concierto de cara al público que vamos a tener, claro. Que hay veces que hay temas que nos llevamos preparados y hay que y nos los pide y hay que improvisar y sacarlo para adelante. Y se sacan para adelante. La verdad es que estamos hablando de rondando 100 temas, que 100 temas, para llevarlos preparados es casi imposible, ¿no? Pero bueno, ya. Mira, el otro día que tocamos, por ejemplo, para los moteros, sabíamos que les gusta el rock. Entonces, pues, tocamos bastantes canciones tipo rock. Ahora vamos a tocar aquí en la caseta aquí de municipal, para la feria. Y bueno, pues las teníamos preparadas, pero estamos repasando porque tenemos 20 sevillanas distintas. 20 sevillanas.
Claro, la caseta de feria de Bartas de Villana. Entonces, era un poco lo que hemos dicho todo, ¿no? Ves el público y según veas el tipo de público que tiene, pues así. Claro. Ahora, si lo sabes antes, por ejemplo, como el día de los moteros, pues bueno, puedes preparar ya algo concreto. Por ejemplo, el día este que hicimos con los demás grupos en Lora, el día que homenaje de los Beatles, pues ahí llevamos un repertorio concretísimo. Y era que íbamos a tocar exclusivamente un temario de los 60. Desde el 60 al 70. Y ahí nos ciñimos nosotros y todas las canciones fueron del 60 al 70, no hicimos más. Por ejemplo, no hace mucho hemos dado un concierto exclusivamente de Joaquín Sabina. Entonces teníamos preparado 18 temas de Sabina. De Joaquín Sabina, exclusivamente. Entonces, depende de... Ahora, cuando tocas en hacías público en general y eso, pues bueno, vas viendo lo que ocurre. La gente te va demandando más o menos. Siempre empezamos lentito. Concretamente, hay una canción que siempre empezamos con ella, que se llama Tus Frialdades de Triana. Nosotros nos sentimos muy seguros con esa canción para empezar. Muy lentita, muy tranquila. Y bueno, así empezamos todos los conciertos, con Tus Frialdades de Triana. Y después pues vamos aumentando un poco el ritmo según el público que tengamos delante. Pero el público que tenéis delante normalmente no es un público pasivo. Es un público que interactúa con vosotros poniéndose a bailar, ¿verdad, Antonio? Sí, señor. ¿Qué pasó en Córdoba la última vez que fuiste? En Córdoba que se lía llover, Federico, si no te estábamos allí. Bueno, pero ese fue un momento. Pero, no, está diciendo que si no llueve, claro, todavía estamos allí. Empezó a llover a las 1:30 de la mañana. Es que era a las 1:30 ya de la mañana. Otra vez hemos estado tocando también sitio. Yo he estado allí, cuando me he dado cuenta había más gente atrás. Allí todo subió bailando. Es curioso lo que te dice él, es cierto. Lo ha pasado más de una vez, ha pasado más de un concierto. Interaccionamos tanto muchas veces con el público que algunos del público, oye, ¿me puedo subir con vosotros ahí? Sí. Y algunos incluso han cantado. Sí. No es nada, por ejemplo, os canto una canción de Sabina entera, ¿eh? Pero bueno, esto es un poco... Allí hacía un frío, Federico, en las nada. A ver, a ver otra. Total, que estábamos allí y que nos vamos, ya eran las 2, por lo menos. Pero las 4. Fuimos a las 4, a las 4. Y te trajeron un montón de abrigos y lo tiraron encima del escenario. De chaqueta, que no lo vieron. Tengo en el coche una sudadera, espérate que había por ahí. Las 4 de la mañana nos dieron, las Navas. A ver, ya habéis dicho que había actuado en el Prelato, en las Navas, en Córdoba. ¿En qué otro sitio más había actuado? Peñaflor. Lora del Río. Y aparte de que hemos ido a campos de amigos, campo, tú sabes, con los campanilleros de Lora. Constantina también hemos ido a una fiesta de unos amigos en Constantina. También hemos estado en el campo del hermano de Rafa, también allí con amigos. O sea que, como bien día más tarde, empezamos, los comienzos fueron, digamos, bolos con amigos, ¿no? Fueron los comienzos del grupo. Y después, pues, donde se nos llama, pues ahí estamos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a escuchar también otro grupito de canciones, que esta va a ir de rumbeo, Caminando por la vida de Melendi, Ojalá amiga, El barrio, El perdón, Antonio José, Nos sobran los motivos de Joaquín Sabina y Sevillana. Como verán ustedes, variedad no falta y calidad poco. Pues se despide el control entero, un egoísta culero, vanidoso payaso. Sin ti, no soy el ave ni una baraja, no tengo truco bajo mi sombrero. Y si el amor la consume media naranja, querido que el mío siempre tengo un pomelo. Que declaro que no soy don perfecto, nunca prometo una historia de hadas. Si los espesos nunca tienen tropiezo, con el tiempo bostezo tu idea trazada. Ojalá que te vaya bonito, que tu camino siempre sea en alto y claro, que tus virtudes nunca sean necesito, que nunca sueñes con el desamparo, que tu sonrisa perdure en el tiempo, que el egoísmo no habite en tu cama. Que no confundas amor, sufrimiento, que las peleas no valen para nada, que para nada. Ojalá que te vaya bonito, que tu camino siempre sea alto y claro, que
que tu virtud de nunca se necesito, que nunca sueñe con el desamparo. Que el niño se preso que esta casita te voy a gastar carrera, que te racimo de pecado de sal. Continuamos con nuestra entrevista al grupo Con Huellas y me gustaría saber vuestra opinión sobre lo siguiente. ¿Cómo están contribuyendo las nuevas tecnologías a la música de hoy? Es decir, antes pues había mucha garganta, había mucho esfuerzo de recursos naturales. Hoy hay, podríamos decir, mucho laboratorio en las canciones, en los grupos. Vosotros lleváis alguna parte de música enlatada, pero lo otro es a base de garganta y a base de tocar vosotros. Y está clarísimo que los instrumentos de hoy no son los mismos que tenía Rafa cuando tocaba en los clásicos.
¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo están contribuyendo las nuevas tecnologías a mejorar la música? ¿Qué opinas de este asunto? Mira, Fede, todo la tecnología indudablemente no está totalmente. Depende un poco también de qué grupo, porque hay grupos que son muy honrados y tocan tal cual. Hay otros que llevan enlatado desde voces. Yo los he visto que llevan hasta las voces. Y yo he visto, nosotros hemos tocado, concretamente tocamos en un acto solidario, en que un grupo, pues bueno, la guitarra, el órgano y todo lo que llevaba, nada tocaba, lo llevaban todo enlatado. Entonces, hay de todo. Claro. Lo que sí te digo una cosa, Federico, lo que sí hay es un nivel musical mucho mayor que hace unos años. Las escuelas de música están proliferando por todos los pueblos. El nivel ha subido muchísimo. Entonces, eso está ahí. Los grupos, por ejemplo, los cantantes solistas, pues se apoyan en un coro que son los que hacen las voces difíciles. Después de cualquiera, Alejandro Sanz, cualquiera, el que llevan un coro, Serrat, cualquiera, que es el que le hace las voces. Y esos que le hacen las voces son profesionales de la música que han hecho pues el Conservatorio Superior de Música, de canto, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa, el nivel musical que hay hoy día, es como todo, ¿no? Nuestro país, pues afortunadamente, ¿no? Pues en estas cosas, pues está muchísimo mejor que en estos años anteriores. Después, con lo otro, pues claro, la tecnología, por ejemplo, mira, yo la guitarra que tengo es la misma de antes, pero no solamente toco la guitarra con las manos, la toco también con los pies. Tenemos un aparato ahí que tiene unos, pero simplemente lo que hace es cambiarte el sonido. Entonces, a lo mejor estoy tocando una canción y estamos tal, y ahora yo le piso y me cambia el sonido a otro. Entonces, eso no le contribuye, pero bueno, si tú no, como tú no tocas la guitarra, aquello no va. Vamos, que tienes que saber y te complica la vida, porque tienes que estar pendiente de la mano izquierda, de la mano derecha, pero también de los pies. Entonces, la tecnología, claro, evidentemente contribuye a todo. Entonces, en esto hay de todo. Normalmente los grandes grupos, y te voy a decir, no sé, yo por decirte, el grupo ahora que de los 80 que están otra vez, por ejemplo, yo fui el año pasado a ver Los Secretos en directo, que estaba prácticamente ellos, y es que tocan maravillosamente, unos equipos de música, unas columnas con unos sonidos tremendos, y todo regulado, la voz, antes, pues, bueno, no pita nada, todo maravilloso, y bueno, pues, la verdad es que la tecnología, Federico, estamos ahora mismo en la era de la tecnología. Es que antes, Rafa, pero antes cuando, sí, por ejemplo, tú sabes que tenemos canciones, por ejemplo, de Triana, ¿no? Esas canciones, tú sabes que una canción de Triana no es lo mismo que tocar una, por ejemplo, el Despacito o cualquier de esas, no es lo mismo. Porque nosotros las canciones de Triana, algunas, hombre, eso no tiene más que una cosa. Preparar nosotros una canción de Triana se nos va a un mes. Preparar Despacito un día. Claro, sí, una tarde. Eso es así, claro. Súbeme a la radio, claro. Despacito. Acordes, la bicicleta. Dos ensayos. Cuatro acordes, uno detrás de otro. Lo que dice Antonio. Una tarde, una. Otra tarde, otra. Mira. Triana, un mes. Sabina, 15 días. Sí. Estamos hablando. Pero eso ya no es tecnología. Eso ya es que ahora hay un grupo de canciones, sobre todo latinas, que es latina, que son cuatro acordes. Le empiezan a rodar siempre lo mismo. Pero a la gente le gusta porque son marchosas. La verdad es que nada más toca los primeros acordes despacito. Ayuda la tecnología, porque está todo. Sin embargo, hay canciones que son para toda la vida. De siempre, ¿verdad, Fernando? Totalmente. Porque, no sé, se me ocurre con un sorbito de champán, por ejemplo. Canciones que gustan escuchar. Hay canciones que no pasan, ¿no? Que no pasan, exactamente. El corazón contento. Eso se ve en el público cuando se hacen esas canciones. ¿Ves? Además que todo el mundo las canta, ¿no? Eso se ve que canciones. Bueno, prueba está que qué raro es el grupo musical que no canta hoy canciones de los años 70, 80, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora voy a poner un poquito en aprieto, ¿eh? Pero no te preocupes, Antonio, que no va a ser nada personal. Cada uno tiene sus canciones favoritas, su sintonía, su cantante, su tipo de música. A ver, ¿la tuya cuál es, Manuel? Hombre, a mí me gusta mucho Sabina. Sabina. Sabina,
A mí me gusta mucho. Yo a mí me gusta también un poquito el rumbeo, pues a mí yo soy el rumbero, esta vez me gusta este. Es el rumbero del grupo, ¿eh? Yo rumbero, yo este no salí, yo me rumbeo, sevillaneo, eso soy yo. Entonces a mí no me gusta también. Un grupo que me ha gustado mucho a mí siempre ha sido los Gypsy King. Eso era un grupo francés y eso, bueno, pero canta en español, vamos, lo conoce la gente. Y a mí esa, me ha gustado esa música siempre. Pero ahora me he metido aquí con esa gente y me está gustando. Vamos, yo ya lo antiguo es que me encanta ya. Yo canciones antiguas, yo estoy muchas veces que tenemos que grabar gato y un par de canciones, yo me pongo los cascos y me quedo durmiendo con eso, con lo que cantamos nosotros. Porque, no sé, me está gustando ahora lo que se está haciendo, ¿no? Antonio, ¿y tú justo para dónde vas? A mí me gusta mucho Triana. Porque con muy poquitas palabras dice mucho. Pasa como a ti. Federico, a mí. Sin comentario. Habla poco y canta artigo. Federico. Genial, por lo que lees. Como Los Ángeles. Pero canta por lo que lees. Federico, en una actuación me dijo uno: dicen que ha muerto Jesús de la Rosa. Y dice: no, no, lo tenéis ustedes. Tenéis ustedes ahí, fichar. Eso nos dijo, bueno, ya sabes, ¿no? Salvando las diferencias, ¿no? Ya. Bueno, Rafael, ¿y tú? A mí me gusta la música. A mí me gustan mucho las baladas. Las baladas, de cualquier tipo. Las baladas. Me gusta Sabina. Últimamente, gracias a Antonio y aquí a Manuel, me está empezando a gustar Barrio. Que bueno, pero siempre me gusta Fittipaldi. Me gusta Fittipaldi, me gusta Sabina y sobre todo las baladas. Me gusta Triana. Y sobre todo la época de la movida esta madrileña, de todos los grupos que hay ahí. Nosotros llevamos muchos temas de este tipo. Me gusta también, pero sobre todo las baladas. ¿Y Fernando? A mí aparte que me gusta mucho todo lo que hacemos, ¿no? Soy más de la música de los 70, 80, de aquellos años que me gusta mucho aquella música, ¿no? Aparte, la verdad es que encantado con la música que estamos haciendo, porque la verdad es que, como bien te he dicho antes, el amigo Antonio tiene la facultad de cantar por lo que le he hecho. Yo, cuando he vivido en el grupo ahora, y que no había cantado con él más que en Campanillero y en el fútbol, en los autobuses que cantamos todos los fines de semana que íbamos fuera, la verdad es que tiene unas facultades para cantar por el tema que sea y por quien sea, ¿no? Ahí está, tío. Bueno, pues ya Antonio nos ha dado el ultimátum del tiempo y os voy a dejar un minuto para que uno de vosotros, el que quiera, hable de proyectos. El portavoz es Fernando. No es proyecto, Fernando. No. Fernando, digo, Federico, no es proyecto, simplemente pues un hobby que tenemos, nuestro tiempo pues, lo echamos ahí. Y ya está, es simplemente eso, y colaborar en todo lo que, en todas las acciones sociales que nos vengan. Y ese es nuestro, y nos encanta estar los cuatro juntos, porque nos llevamos muy bien, lo que diga uno, eso va a misa. Sin problemas de ningún tipo. Y la canción que diga uno, esa es la que hay. Y pues, yo últimamente te voy a decir una cosa, yo la rumba no podía con ella. Bueno, los dos han conseguido que me guste la rumba. Este se rompe la camisa. Él está junto, y porque siempre cuando terminamos el ensayo, después nos tomamos una cervecita, como está mandado. Eso sí, ya. Eso forma parte del ensayo. Forma parte del ensayo. Exactamente. Y bueno, y somos también aficionados al fútbol, y el fútbol lo ponemos, el ensayo y el fútbol lo llevamos con calendario, ¿sabes? Con calendario. Bueno, ¿alguna cosa más que tengan ellos ya que decir? Pues nada, ¿qué vamos a decir? Que somos los mejores. Pues ya está. Ahí queda dicho. Pues nada, estos son los componentes de los grupos Huella, ¿eh? Manuel, Antonio, Rafa y Fernando. Y no me dirán ustedes que no les ha gustado lo que han escuchado, ¿eh? Y vamos, nosotros esperamos que la grabación haya salido bien. Y en todo caso, ellos suelen actuar siempre por los pueblos cercanos, el Lora, y cuando quieren escucharlo, pues no tienen más que estar atentos a los días en los que tocan. Y yo creo que es muy importante valorar lo que hacen estos jóvenes mayorcitos, porque no solamente le dan rienda suelta con eso a un hobby que les gusta, sino además que es que ellos están haciendo cultura de la que yo llamo popular, porque es una cultura creativa,
porque ellos al mismo tiempo que cantan aprenden y son prácticamente autodidactas, y si eso no es cultura y popular, que venga Dios y lo vea. Bueno, pues nos vamos a despedir, por supuesto dándole las gracias, estamos agradecidos de haber tenido esta entrevista con ellos, hemos estado muy contentos, muy a gusto, aparte de que somos amigos, y nos vamos a despedir con otro bloque de cancioncitas, que son ya de ahora, porque aunque ya dije antes que ellos son capaces de amenizar fiestas como los antiguos guateques, también son capaces de alternar con los grupos de hoy, la música de hoy. Y por ejemplo nos van a tocar pues No Puedo Vivir Sin Ti, de los Ronaldo, Despacito, el famoso Despacito de que hablaba antes Rafa, Retales de una Vida, de Celtas Cortos, Por la Boca Muere el Pez y Uno por Uno, de Manuel Carrasco. Nos despedimos con estas canciones. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Llevas años enredada en mi mano, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. Siempre hay un bajón, de las grandes amistades siempre hay un traidor, de los acordes mayores es el más grande el menor, de las grandes ocasiones alguna hay mejor, de los grandes perdedores hay un ganador, de ser mejor del equipo es a tiro del corazón. Y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque cuento. En cada momentito
estrella que se dispara. Di lo bajito que me hace falta, que jugarte sin saber y sentir escalofríos en el alma y en la piel. Si te dijera lo que no se ve, que quererte sin tener, es decirte buenos días con el beso que inventé. Cuando te pienso sonrío después. Que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.